Durante su discurso en el marco de la sesión solemne celebrada en el Congreso de la República, con el motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, el presidente de la República, Jimmy Morales, recordó a los guatemaltecos que nadie es superior a la ley. Ningún presidente de ningún organismo del Estado es superior a la ley. Ningún ministro o secretario de Estado es superior a la ley. Ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Constitucionalidad es superior a la ley. Ningún fiscal general, procurador de los derechos humanos, comisionado internacional o embajador es superior a la ley. Aquellos mismos enemigos del país que provocaron una guerra en la que murieron miles de inocentes continúan hoy buscando aliados y respaldo para seguir desestabilizando y violando nuestras normas con el objetivo de lograr de alguna manera y algún día romper por completo el orden constitucional, ya que poco a poco han ido socavando y traicionando las leyes que rigen a nuestro país y en especial nuestra Constitución. Nosotros, los que integramos Corte Suprema de Justicia, reafirmamos nuestro compromiso por trabajar en la defensa de los derechos humanos a través de una administración de justicia transparente y basada en principios de legalidad. Nuestro deber es con Dios, con la patria y con la justicia, defendiendo los derechos de los guatemaltecos y guatemaltecas, pero jamás para la defensa de intereses políticos que distan de la esencia jurídica de un tribunal de justicia constitucional. De igual forma, Morales resaltó que la Carta Magna es un pacto social que ha unido al país y que frenó en su momento una lucha fratricida y resultó que todos somos parte del Estado de Guatemala y todos debemos de respetar, cumplir y velar porque se realice lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. También detalló que Guatemala está fundamentada en el imperio de la ley, que establece la separación de poderes, el ejercicio de la ciudadanía y la igualdad ante esta. Morales también dijo que es prioritario tener una sociedad civil objetiva, participativa y propositiva, que se identifique con el desarrollo nacional y que se abstenga de ideologizar los fenómenos sociales, políticos y económicos de la nación. Ahora es el momento de asumir el rol histórico que nos corresponde. Debemos ser valientes y consecuentes con el futuro que queremos para nuestros hijos, finalizó el presidente del organismo ejecutivo. Para DCATV informó Noé Pérez.